¿Qué pasa, gente? Estamos de regreso, tres más en el canal. Y estamos de regreso en Mineland. El episodio número, eh, bueno, este debería ser el episodio número 14, pero ya que no se me grabaron, eh, bueno, sí se me grabaron los episodios número 12 y número 13, eh, pues es que se me eliminaron y ya no los pude subir y, y ese fue lo que pasó, eso se los voy a explicar ahorita mismo, pero estamos de regreso en Mineland y estamos en el spawn de experiencia, bueno, en la granja de experiencia, perdón, este, y, y hoy vamos a hacer un montón de cosas, principalmente explicándoles qué pasó en los episodios número 12, número 12 y número eh, no sé por qué se queda la, la, la espada ahí quieta, pero bueno, es un fallo. Eh, en el episodio número 2 y en el episodio número 3, así que, pues bueno, me voy a quitar. Por cierto, estoy jugando con el Touch, así que, pues si ven la, la, esa bolita molesta, pues es, es eso, ok. Ya iba a bajar la dificultad, ok. Bueno, estamos en el Spawn de experiencia, pero antes de nada, voy a ponerlo en. en Pacífico, se preguntarán por qué. ¿Por qué? Porque si entramos aquí nos van a, nos van a matar los esqueletos. Y es que aquí está básicamente el spawn eh, de experiencia. A ver si tengo alguna antorcha. Que lo dudo. Eh, si sí, no, no tengo antorchas, tengo lava. Bueno, voy a tratar de meterme aquí. Y como verán aquí lo que hice fue un. O sea, sobre el mismo cuadrado este donde está. Eh, donde está el, el spawn. Donde aparece el spawn. Lo que hice fue. Eh, pues simplemente hacer un agujero hacia abajo. Y poner en todas estas partes de aquí. Todas estas partes de aquí que ven. Eh, puse agua. Puse agua. Y, y después lo que hice fue eh, un camino de 7 bloques. 7 bloques de donde puse el agua. Hasta acá. Que es creo lo que avanza el agua. Bueno, hasta donde alcanza a avanzar el agua es decir lo que ustedes tienen que hacer es poner el agua allá y eh, ver qué, qué tanto recorrido hace y justamente en donde termina en el último bloque sin llegar a caer allá abajo eh, simplemente lo que tienen que hacer es picar hacia abajo en línea recta y ahorita van a, van a ver para qué Ok, vamos a tapar esto, vamos a poner otra vez la dificultad en difícil para que empiecen a aparecer otra vez. Y hoy tengo muchas ganas de hacer eh, un montón de cosas. No sé si, si los estos como, como lagazos o que. O como, como que de repente se. como que hagan de cuenta, como que se cortaba el video, pero yo seguía hablando. O sea, eso. Eh, creo que ya, ya, no, ya no va así. De hecho, ya incluso me va más fluido que antes. Creo espero que esté grabando. Ojalá. Si no, me voy a, me voy a enojar bastante. Pero bueno, eh, una vez hecho esto hay que bajar alrededor de 25 bloques, 25, 27 bloques, no recuerdo muy bien cuántos eran. Eh, los pueden ir contando en el camino. De hecho, 1, 2, 3, 4, 5, aquí me detengo en el 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y sino como 20 bloques. 20, 25 bloques van a caer aquí y aquí simplemente les van a... Eh, Aquí ya nomás le, le va a quedar un, un porcentaje de vida pues muy mínimo. Basta con que los toquemos. Ahí ven, caen, 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 caen todos. O sea que esta es el, o sea, una granja de experiencia pues muy básica. este Hay otras que se hacen con, con rieles y con lava y todo esto. Pero de momento esta me sirve bastante y de hecho pienso hacer un unos rieles para llegar acá más rápido porque sí que está bastante retirado o por lo menos eso me parece a mí bueno 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 también otra cosa de las que les quería comentar si vieron al principio ya me cambié la skin y es que ahora ya esta es la, la nueva imagen del canal es un creeper eh, un creeper, eh rojo rojo con con ojos azules que la verdad es que está está bastante épico este y vamos a regresarnos a casa porque esto sí que sí que no me gusta que sea de noche pensé que iba a ser de día aunque creo que apenas anocheció no tengo muy bien idea de eso, pero bueno, también les voy a decir mientras vamos hacia allá Que voy a, eh, voy a hacer un pequeño corte justamente a la mitad del video eh, Bueno, espero a la mitad del video, más o menos llevo, llevo, llevo el tiempo que no sé hablar Es que es que cuando te pones a hablar, te pones a hablar bien, ¿saben? <laughs> ok, eh, voy a hacer un corte justamente a la mitad del tiempo eh, para checar algunas cosas Y para ver si puedo eh, poner, eh, bueno, si, a ver si podemos jugar con la textura este, con una textura que, que, que me recomendó Eric. Ok, muérete, muérete, muérete. No puede ser, no puede ser. No llevo la armadura, no llevo... No, 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 que no quiero perder mis 51 niveles que hoy hoy con eso vamos a trabajar. Que eso fue lo que estoy haciendo hoy. Eso fue lo que estuve haciendo entre cortes. Bueno, ahorita se los voy a explicar una vez lleguemos aquí a casa y durmamos en cama porque, 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 porque sí, porque quiero que sea de día, quiero que se vayan todos los mobs malos y... Vamos a continuar. Ahí verán un pedacito de cascada, se los voy a explicar. Bueno. Vamos a explicarlo desde el episodio 12. Del episodio, en el episodio 12 lo que hicimos fue eh, terminar lo que es el spawn de experiencia, este y, y después regresamos aquí a casa y empezar. Bueno, empezamos no, terminamos esto porque ya tenía la estructura básica de los cultivos, Ok, Aquí tengo un letrero que me recuerda que los cultivos son del episodio 12, ok, <laughs> Ya sé que ustedes solamente vieron hasta hasta el 11 y pues seguramente no vieron mucho, pero bueno. En el episodio 12 pues terminamos estos cultivos que deberían de ser automáticos pero no tengo la TNT que digamos haría como que el mecanismo completo para que eh, se limpiaran los cultivos. Entonces pues lo que tengo que hacer es subir hasta acá arriba, quitar piedra y se van a limpiar los cultivos. O eso espero. Era piedra o tierra, no, no recuerdo muy bien. Ahí también esto lo, lo estuve haciendo de, pues básicamente entre todo esto. Estuve limpiando todo esto, todo esto que me costó bastante. Incluso estuve ampliando esta zona de acá. Este, todo, 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 todo esto. Y voy a mover a las ovejas seguramente para acá. O incluso aquí. Que quiero tener a todos los animales. Eh, seguramente les agrandé esto. Como un super corral. Donde estén todos sueltos. O en corrales. No, no, aún, aún no tengo bien idea de cómo lo quiero hacer. Pero bueno, eh, vamos a subir aquí arriba. Vamos a subir. Y vamos a ver esto. Ok, ok, a ver, a ver, por favor. Ahí está, ponte. Y, y ahora lo que vamos a ver es esto. Que digamos sería como que el circuito eh, con redstone, ¿no? En esta parte de aquí, pues eh, puse redstone. En toda esta parte donde debería de ir. Eh, donde está esta piedra de aquí. Debería de ir. Eh, eh, TNT. TNT, que supuestamente debería de activarse con la red. No, no, creo que es tierra. Tierra. Esto de aquí, esto de aquí. Es que, es que, es que cuando te pones a hacer las cosas. Cuando. Ah, a ver, vamos a quitar. Esto de aquí y creo que con eso y un bloquecito aquí así, otro bloquecito, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, por favor, por favor, que se quite, no se va a quitar, no, Ay, no, puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, es que es en serio, es que es en serio, es que es en serio, a ver, a ver, a ver, por favor, por favor, déjame subir, déjame subir, ahí está y ahora pues simplemente tengo que quitar toda el agua que seguramente ya se metió en mí, Ay, no puede ser. Uh, porque a mí, ¿ok? Vamos a poner. No me deja poner bloques. ¿Por qué no me deja poner bloques? A ver, deja... déjame poner bloques, por favor, por favor, ¿ok? Y un salto para acá. Otro. No puede ser. No puede ser. Me queda un corazón. Me queda un corazón. Me queda un corazón. No, 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 no. Bueno, ya, ya les expliqué bastante. Creo que ustedes son suficientemente inteligentes para. No puede ser. Debo de apresurarme con lo de la experiencia. Porque si no, esto va a ser muy malo. Bueno, en fin. Eso fue lo que hicimos en el episodio 12. Este. Y en el episodio 13 lo que eh, hicimos fue eh, ir a por. Bueno, ya tenemos obsidiana. Eh, lo que hicimos fue eh, poner la obsidiana o hacer un portal. Que de hecho estaba más acá abajo. Donde están las escaleras. Ahí estaba el portal. Este. Estoy viendo el reloj, por cierto, este para ver que, 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 que no me pase ni nada. Eh, bueno, entonces hicimos justamente ese portal, ¿no? Eh, fuimos al Nether, eh, tengo que decir que morimos muchas veces, por eso es que llevo pues prácticamente esta armadura muy mala, pero muy mala, ni siquiera llevo las, las botas. Entonces pues, pues es eso, o sea, mo morimos dos veces, una vez eh, llevando todo de hierro, el pico, por suerte el pico de diamante lo dejé, este, y morí. Pero también eh, en ese mismo episodio decidí ya no ir al Nether, cambiar de planes y fui a explorar. Fui a explorar, eh, a buscar creepers, pri creepers, creepers principalmente para completar lo que es la, eh, el circuito ese y que lo vieran. Pero bueno, eh, no, no alcancé a completarlo, me empezó a ir muy, muy lagueado. Decidí regresar y lo que se me ocurrió fue a crear a Calabacín. ¿Quién es Calabacín? Bueno, Calabacín era mi golem o es mi golem que pues fue creado en ese episodio y que también murió pues. Después de terminar el episodio... Es que... Es que... Terminó el episodio... Y me dio un lagazo ahí... No sé por qué... Bueno... Este... Eh, terminó el episodio. Espéreme... Está grabando, si sí está todo, ok. Porque si no, una vez me, me, me enojo que no esté grabando, ok. Este entonces terminó el episodio y Calabacín decidió ir a dar un paseo al Nether. Y como ustedes saben, eh, Calabacín no se lleva muy bien con, con, los, con los mobs del Nether, así que empezaron a pelear. Eh, llegó un gas, eh, lo mató, eh, no lo alcancé a rescatar, me mató a mí también. Y Calabacín murió, pero alcancé ayer otra vez y rescaté esto: sus restos. Sus restos que pues básicamente van a servir para crearlo de nuevo. Esta vez lo voy a tener aquí. Y de hecho va a ser una de las primeras cosas que vamos a hacer. De hecho, aquí tengo. Tengo más hierro. Y va a servir para crear el bloque principal que vamos a utilizar para crear a calabacín. Ok. Este va a ser el bloque principal. Y de hecho lo vamos a colocar aquí. Para que otra vez. Eh, renazca Calabacín. Calabacín es es, es, es. es inmortal. ¿Saben? Es inmortal. Y. Y lo vamos a crear eh, con otros. ¿Cuántos serán? Cuatro de hierro, creo. Cuatro de hierro. Y una calabaza que tenemos allá afuera de sobra. Así que vamos a poner esto aquí así. Esto aquí así. Y esto aquí así. ¿Ok? Y ahora cortamos una calabaza. Que de hecho va a ser esta que justamente que tiene la, el letrero aquí. ¿Ok? Y, y rompo el letrero. Rompo el letrero. Muy bien, muy bien. No sé por qué hoy, pero siento que no me van a salir las cosas. Pero bueno. ¿Ok? Vamos. Vamos, dije. Vamos. Ok, aquí está de nuevo Calabacín. Calabacín, esta vez no te metas al Nether, por eso fue una de las razones que eh, quité el portal y lo tuve que poner en alto porque Calabacín pues eh, vaya a quedar resentido de que De que fue al Nether y, y, y lo mataron y quiera vengarse, así que pues él eh, puse arriba el portal para que no tuviera tentaciones de ir. Ok, bueno, hoy, hoy, ya, ya, una vez explicado todo esto, hoy qué vamos a hacer, hoy nos... O sea, hoy, hoy este episodio, hoy, espérame, espérame. Hoy este episodio va a ser el, el episodio en que vamos a cambiar de, de, de llevar hierro o armaduras de estas malas a llevar diamante, a llevar eh, cosas épicas. Así que, 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 que por eso es que fui a remontar un montón de experiencias, 51 niveles de hecho, que se los voy a explicar ahorita. ¿Cómo se los voy a explicar? Pues bueno, en los clásicos letreros, aquí, en este que dice cálculo de experiencia, aquí, aquí lo vamos a poner y vamos a poner lo siguiente, ok, si me abren esto, ok, eh, bueno, ustedes saben que en esta versión con 30 niveles encantas algo, pero solamente te quita 3, ok, entonces, 30 niveles que tenemos, eh, por, digamos, lo, más lo de la armadura, que okay, más, eh, que llevamos 4 cosas de la armadura, más... Este, bueno, no, no, esto, esto está mal. Bueno, son 30 niveles en sí, ¿no? Y lo que vamos a encantar van a ser cuatro cosas de la armadura, ok. Más eh, una espada. Más. Eh, un, un, un. un pico. Un pico. Que es el más principal de todos. Un pico. Y más. ¿Qué otra cosa? Creo que era un arco. Ok, ahí ya me equivoqué. Aquí, más un arco. Lo que nos daría un total. Eh, piensen, si cada, cada encantamiento son tres. O sea que eh, regresamos aquí, un, eh, un, un, un encantamiento es igual a, ¿dónde está el símbolo? de Igual debe estar acá. Un encantamiento es igual a 3 de, de experiencia, ¿saben? Entonces, piensen, tenemos 4 y 3 son 7. Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Son 7, ¿no? 7 eh, por 3. El chiste, el, chiste de esto, el chiste de esto es que con 51 niveles nos, vamos a enca nos podemos encantar eh, siete cosas, ¿saben? Así que, pues bueno, lo principal de todo es que necesitamos un pico, un pico de iron que esté más o menos decente. Que de hecho, voy a, creo, voy a hacer uno. Ok, esto es lo que no, no me gusta, como que de repente se queda ahí medio trabadón. <laughs> me imagino que es porque estoy grabando, pero bueno, más o menos me, me va fluido, es decir, no. Ya, ya no me pasa lo que antes, que por ejemplo iba, iba más lento, o, o que de repente eh, me sacaba al pelear con mobs o todo esto, así que pues bueno, voy a. ¿Qué cosa iba a hacer? Palos, 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 palos. Que debo de tener justamente aquí eh, Tengo todos los cofres ordenados. Este cofre es para luego. Por si pues, quiero meter porquería y luego la ordeno. Aquí hice otro de bloques. Porque ahí en el primero. Porque, pues, como estuve quitando todos esos bloques de allá. Y los de acá arriba. Eh, pues me salió un montón de bloques. Y fue eso, ¿no? Ok, vamos a hacer un, dos, tres... Ok, ya llevaba palos, ya llevaba palos. Es que yo también, es que yo también... Ok, me voy a hacer el pico, pico de hierro. que por qué es? Eh, voy a hacerme un pico de hierro. Bueno, porque el otro vez revisando la mesa de encantamientos, eh, metí el pico de eh, diamante y me daba suerte 2. Pero si meto un pico de iron, al parecer, vean me da suerte 3, entonces eh, ya sé que esto solamente son probabil probabilidades, pero al parecer en minecraft eh, eh, pocket edition de, 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 bueno, en pocket edition eh, al parecer si sí te da los encantamientos que te dice ahí, ok, así que vamos a encantar de una vez el pico ok, nos llevamos 4 de lápiz lazuli y vamos a encantarlo, ok, vamos a poner el pico y vamos a poner eh, esto aquí y vamos a sa nivel 28, ¿por qué nivel 28 Hmm, eso, eso, eso no sé por qué no me gusta, pero bueno, lo encantamos y nos da suerte 3 y rompibilidad, no puede ser, es que, es que, es que este es el, Ve, vean lo que tiene, suerte 3 y rompibilidad 3 y eficiencia 4, es que, es que este es el pico, este, uff, Necesito, necesito conseguir más hierro y hacerme un yunque. Y, y es que esto va a ser épico, esto va a ser épico. Pero bueno, con este pico, no sé si ustedes sepan que nosotros tenemos nuestra mina de diamantes. Calabacín, calabacín. No sé por qué me está dando miedo de que, de que se vaya a tirar por aquí. Ok, ok, voy a... Ok, con nuestra eficiencia lo podemos romper rápido. Ok, ahí ya no cabe. Que se vaya a ahogar, no creo. Que lo mata algún mob tampoco creo. Así que... Uf. De hecho, me dan ganas de ya instalar la textura. Eh, ¿Cuánto hemos pasado? 5, 10. Ya llevamos como 15 minutos. Así que pues bueno. Eh, voy, a, voy a hacer el corte aquí. Y voy a instalar la, la textura. Así que hago corte y ahorita regreso. Y bueno, ya estamos de regreso después de ese pequeño corte. Este... Ya instalé la textura como pueden ver. No sé cómo estará yendo. La verdad es que se me olvidó revisar. Y es que justamente cuando terminé el corte... Eh, llamaron a la puerta, así que pues tuve que ir y se me olvidó todo, así que simplemente instalé todo esto y no revisé si la grabación estaba bien, si el audio estaba bien, así que pues si se me oye un poquito mal, pues una disculpa, saben. Este, <laughs> uy, ya casi me ahogaba ahí. Eh, tengo eh, aquí el, ¿este cómo se llama? El MCP Master con el que estoy eh, probando la textura, bueno, con el que estoy utilizando la textura. Y como ven esta parte de aquí donde dice Protect Item and Level. Es por si morimos, ya lo tengo apagado porque ya varie, eh, bueno, ya una vez me, me pasó que eh, me caía a la lava y morí y no se me perdieron las cosas. Pero pues básicamente lo que hice pues, fue tirarlas otra vez porque pues <laughs> básicamente solamente era un pico de iron y una espada lo que llevaba y una armadura de esas eh, malas de las que, que tengo guardadas aquí en el cofre que por cierto les voy a enseñar. Eh, son las que me dan los esqueletos por cierto como ven tengo todas las armaduras encantadas y, y pues es lo único que, que perdí esa vez este y, y vamos a bajar ya de una vez a la mina ya que no tenemos mucho tiempo me voy a tirar al agua como, como no uf, es que ya, ya ya estaba viendo que no caía en el agua y, y es que es que eso es, es muy muy mío Ok, vamos a buscar los diamantes que tenían por allá adelante este y los vamos a sacar de hecho voy a comer y también es algo que necesitamos comida comida que que nos va a escasear, de hecho, vamos a ir a matar a las vacas que les he estado dando mucho de comer y es hora de que me lo devuelvan a mí. Así que, pues bueno, esta textura me gusta un montón. O, o sea, es que es como, como muy sencilla, como muy básica, pero a la vez es. O sea, eh, eh, es como. Uf, no, no sé cómo explicarme, pero sí, sí. Ah, bueno, aquí tenemos los primeros diamantes. De hecho, había más diamantes que lo hay adelante, pero bueno. Estos creo los encontré buscando hierro o algo así, pero bueno. Tenemos nuestra Fortuna 3 o Suerte 3. Ok, picamos el primero. Hmm. Ah, ok, ok. Y ya me, estaba, ya me estaba empezando a enojar porque dije, ¿a poco no, no es Suerte 3? Y, y si es Fortuna y a poco si hay diferencia, pero no. Al parecer no hay diferencia entre Suerte y Fortuna, así que pues bueno, simplemente vamos a picar esto. Uy, este nos dieron 4, o sea, de 4 menos, ¿cuánto nos dieron? Nos dieron nueve, nueve que está súper está épico Ok, oh, super épico <laughs> ¿Entendieron? No, ¿verdad? Es que, es que, es que no tienen la, la imaginación que yo tengo, ¿saben? Okay. Uy, sin querer pica ahí Y esto se lleva los bloques muy seguido Y una disculpa por ese pequeño corte Un um, perdón porque, pues, eh, tuve que salir otra vez Pero bueno, ya, ya estamos de regreso y vamos por los diamantes <laughs> Si no mal me equivoco yo había encontrado un montón de diamantes, pero no recuerdo dónde. Eh, yo solamente recuerdo que vine a buscar eh, iron. De hecho, este pico viene también bien para eh, para el carbón que ahorita vi. Eh, yo vi... De hecho, creo que aquí estaba, ¿no? Creo. Es que, es que... en serio, en serio, o sea, yo, yo, yo me pierdo. Yo me pierdo. Ok, este mi perro que hace un poquito de ruido, pero bueno, no creo que se haya oído, ya que solamente lo oí yo. Este. Yo recuerdo que encontré... Ah, amigo mío, con que. Okay. ok, vuelvo a picar, esto es lo que no me gusta del control touch. Y es que yo puse un caminito de antorchas para que no me olvidaran. Muy bien, muy bien. Ahí sí, soy muy inteligente, pero. Pero. Ahora aquí viene el problema. Que si pico y hay este. De hecho, voy a, voy a picar más. A ver, al parecer aquí abajo no hay lado, ¿ok? Uf, me, me la estoy jugando al picar aquí. Me, me, me la estoy jugando al picar aquí. Pero, pero de una manera impresionante. De hecho, vamos a. Uy, 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 uy. Vean, vean. Eso es parte de lo que quiero evitar. Ok, vamos a. Voy a romper. No no, 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 Ok, solamente es lava superficial. Eso es muy bueno. Ahora, ¿cómo le hago para sacar los, los diamantes de aquí? Ok, hago Shifting. Y pico los diamantes. Ok, no, no, no. No. No, no, uf, salvé, salvé uno, ¿saben? Salvé uno. Est, estos diamantes me, me, me van a costar para, para sacarlos de aquí. Okay. Este, estos de aquí no, no hay pierde, ¿no? Porque si los... No, 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 no. Que ya, ya más de una vez me ha pasado que, que me he muerto así. Ok. okay. Ahí, hay, ahí, hay, ahí hay un montón de lava que no me gusta para nada. Y se me olvidó traer un maldito cubo de agua. Ok, voy a, voy a picar este carboncito de aquí. Y voy a tratar de que no se me queme nada, ¿ok? Ok, ok, al parecer ya, ya, ya son todos los diamantes. Ok, todavía faltan otros que creo que estaban más adelante. Eh, no recuerdo muy bien. Bueno, bueno, vamos a salir de aquí. Que, que esto me da una, una muy mala espina. Así que bueno. A ver, supuestamente yo venía aquí y es para allá. Es para allá, creo que sí. Este. Al parecer no, no creo que me dé tiempo de. Eh, bueno, lo que voy a hacer es. Eh, ahorita rejunto los diamantes. Y ya una vez la salida ya la corto. Bueno. Corto lo que va a ser la salida y ya nos veríamos allá arriba. Ya eh, voy a craftearme todas las. Bueno, las crafteo allá arriba y ya ustedes ven eh, los encantamientos todo esto. Y seguramente para el siguiente episodio, que a lo mejor lo grabo después de este. Y tiene episodio sábado y domingo. Eh, que así fue la otra vez que dije así, pero no, no me quedó muy bien eso. Eh, tenemos 20, 29 diamantes. Es que, es que con este pico ya, ya es una enorme diferencia, ok. Así que entonces hago corte aquí y nos vemos en la salida y ya estamos de regreso otra vez aquí en la superficie estamos aquí con calabacín que tiene 100 de vida tiene calabacín no bueno <laughs> ojalá y dure bastante porque calabacín es, es que es, es épico y si se pusiera a hacer algo productivo como matar eh, zombies o esqueletos estaría bien aunque ahorita es de día pero bueno eh, ya estamos aquí vamos a hacer eh, lo principal de todo que es un casco de diamante una pechera de diamante que también dónde está dónde o sea, está aquí está la pechera de diamante que se ven algo raros pero bueno un pantalón de diamante Y creo me faltan las, A ver No, no quiero No quiero cagarla aquí Así que bueno Las botas, las botas Las botas de diamante Ok, ya me iba a hacer otro casco Ok Las botas de diamante Y ya parece que sería todo Y nos sobran cinco diamantes ¿Para qué? ¿Para qué quiero cinco diamantes? Bueno para hacerme una super espada épica, ¿ok? Y lo demás, pues bueno, lo, lo voy a guardar aquí en minerales. Y aquí está, vamos a guardar tres diamantes, que fue lo que nos sobraron. Pero pues hicimos prácticamente, to prácticamente toda la armadura. Voy a guardar esto, esto y esto, 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 esto. De hecho, voy a meter cosas en el cofre de la porquería. Pero bueno, seguramente para este episodio ya no nos dé tiempo de, eh, de, de ir a... Ah, ¿Cómo se llama? Se me fue, se me fue. Este ya no nos dé tiempo de ir a, al Nether. Así que seguramente eso lo deje para el siguiente episodio. Ah, por cierto, por cierto, antes de que se me olvide. Esto de aquí que ven que, que es como Como piedra de aquí. Esto eh, lo hice principalmente para sembrar árboles. Ok, ahí me pareció ver algo raro. Ahí está Calabacín <laughs> Viendo a la nada. Ok, eh, hice para sembrar árboles y obtener esto. Que es muy importante. Manzanas. Eh, estas manzanas, pues las vamos a convertir en manzanas de oro para llevarlas porque el Nether es muy peligroso. Así que bueno, eh, voy a hacerme un arco. De hecho, un arco, un arco en tools. Debería tener un 2-3 de cuerda. Bueno, agarro 4 porque soy así. Y vamos a hacernos un arco para encantarlo. Ok, esto como que <laughs> empieza a ir lento, pero bueno, eh, no sé cómo se estará viendo con la textura. Así que pues bueno, ya, ya después lo veré. Y vamos a encantarlos lo primero que nada: la pechera. Ok. Y vamos a poner todo el lápiz azul aquí. Y nos da eh, con nivel 3 protección contra explosiones que no queremos. Protección 1. Igual y la pechera sería bueno esperarnos un poco, ¿no? Ok, bueno, el casco. El casco entonces nos da eh, afinidad acuática. Protección 1. Protección 4. Uf, es que este sí, sí vale la pena. O sea, es que háganle como quieran. Este vale la pena y nos da irrompibilidad 3. Este, este es protección 4, que nos viene bastante bien. Ahora los pantalones. Los pantalones nos dan protección 1, protección contra proyectiles 2 y espinas 1. También vale la pena esperarnos un poquito más. Ok, las botas nos dan que nos dé caída de plumas. Eso sería épico. Espinas y, y ignífugo 3. Uf, para el Never caería bien, pero. ¿Qué, qué, ¿Qué me da la espada? ¿Qué me da la espada antes de, de cometer cualquier tontería? Afilado 1. Irrompibilidad 2. Irrompibilidad 3. Irrum... Cuando te da irrompibilidad 3. Tienes una pequeña pro... probabilidad de que te dé cosas épicas. Pero pues no sé qué tanto valga la pena. Voy a meter el arco a ver qué me da. Y me da irrompibilidad 1. Retroceso 1. Irrompibilidad 3. Irrompibilidad 3. De hecho, pues. Lo que me interesaría de un arco sería poder. Este. Poder, poder utilizarlo, ¿no? Eh, poder. Y, y, y el este para que tire fuego. Eh, ¿Cómo se llama? Fuego, creo que se llama así. Eh, tengo libros, tengo libros, creo que sí. Tengo tres libros, ¿ok? A ver qué me dan los libros. Si me conviene más lo que dan los libros, seguramente eh, haga el yunque. Y, y, y a ver qué me dan los libros. Me da eficiencia 1, protección contra proyectiles 2 y irrumpibilidad 3, ¿ok? Las botas que me ponía, ignífugo, ¿verdad? Bueno, ya, ya que no tenemos de otra Le vamos a dar ignífugo ¿ok? Vamos a poner todo el lápiz lazuli Ok, le vamos a poner ignífugo Y espinas 2, muy bien, muy bien, está bien A ver si ya me cambió el encantamiento de los pantalones Ignífugo 1 Ignífugo 2, ignífugo 3 No, protección 4, este, este también está muy bien Porque esto nos viene de maravilla Y espinas 2, esto está Esto está perfecto, ok Ahora solo la pechera que me diera protección 4 Eso ya sería épico Ok, y rompibilidad 2 y protección contra explosiones. Es que, es que esto no, no me gusta. Esto me da eh, presión de los antrópodos. Aspecto... Aspecto. Aspecto. ¿Saben? Aspecto ignio 1. Y gol golpeo 4. Es que... Es que como no decirle que no a esto. O sea, golpeo y empuje 2. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora ¿qué podemos poner. El arco. El arco nos da irrompibilidad 1. Poder 1. Poder 1. Muy bien. Fuego 1. ¿Qué me da la pechera? ¿Qué me da la pechera? Me da eh, protección contra proyectiles, protección contra proyectiles, protección contra Uf, el arco. Es que, es que voy a meter el arco, o sea, no sé por qué, pero este fuego 1 me gusta y aparte ya tengo las flechas infinitas, así que pues, aunque los enemigos del Nether no les afecte el fuego, pero bueno. De hecho, tengo que meter el Enemigo aquí, hay algún enemigo acá, hay algún enemigo. Hmm. Parecer que la vacina es muy. Que bueno que no no no, se, no mato a todos. Esta le queda muy poco de vida, pero bueno. Hacemos 8 de daño. Bueno, eso hace una espada normal de diamante. Sí. Se exploté. Bueno, bueno, no, no fue tanto. Y aún nos queda para encantar una cosa que sería... Eh, me dan ganas de, de hacer una pala de diamante y encantarla a ver qué pasa. Bueno. Sí, sí, lo, lo vamos a hacer antes de que termine el episodio. Que al fin que no nos cuesta mucho hacer una, una pala de diamante. Ahorita la hacemos en un momento. Una palita de diamante. Pero antes quiero ver qué me toca en algún libro. Eh, solamente por curiosidad. Ok, vamos a ver. Nos toca protección contra explosiones. Caída, caída de pluma 3. Este está épico que me tocaría en una pala a ver, para gastar un día de una vez los 30 niveles irrompibilidad suerte irrompibilidad 3 es que esto me voy a encantar la pala es que, es que es que hay algo dentro de mí que me dice encántate la pala pero ya uy ve, vean lo que me acaba de tocar es que es, 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 eh, hoy, hoy estoy de suerte hoy estoy de suerte me tocó me tocó, me tocó un oh, ok, este me tocó irrompibilidad 3. O sea que, que va a tardar más en romperse. Me tocó toque de seda 1. Me tocó eficiencia 4. Eficiencia 4, que eso yo lo quería para, para poder limpiar todo eso de tierra que hay por allá arriba y todo eso. Eso, eso esto está bastante bien. Ah, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno. El siguiente episodio, pues ya, ya lo grabaré, seguramente después de este. Y esta va a ser la miniatura. Es que esta va a ser la miniatura. Es que casi que, que la ven en la miniatura y que digan, uff, es que, es que ya, ya va súper épicamente poderoso. Opciones, eh, ocultar interfaz. La verdad me gusta esto de, de, de cómo como, como queda lo del menú y todo esto. Pero bueno, aquí lo voy a dejar. Espero les haya gustado. A ver si Calabacín se, se voltea un poquito. Calabacín. calabacín, ahí está, Calabacín. Calabacín le da un poquito vergüenza a la cámara, pero bueno, este. Bueno. Bueno, ya, ya lo voy a dejar aquí. Espero les haya gustado. Eh, recuerden que eh, tengo mi, mi página de Facebook y tengo mi, mi Twitter, ¿saben? Eh, en el Twitter voy a estar subiendo, bueno, eh, en cuanto eh, me ponga el Twitter, pues voy a empezar a subir algunas cosas eh, del canal, cosas mías y todo esto. Y en el Facebook van a encontrar eh, recomendaciones de aplicaciones. Eh, ahí me pueden eh, contactar por si tienen alguna, eh, alguna duda con su dispositivo Android. Y pues nada más, ¿no? Espero les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. No sé por qué les pase queda ahí, pero adiós.